Punto por Punto. Me da mucho gusto recibir en este espacio de Punto por Punto al padre Ángel Neri, que es párroco de del templo, de la parroquia de San José de Parres. Me da mucho gusto saludarlo. Muchas padre, gracias. También es coordinador de Cielo Abierto. Así platíquenos es. ¿Qué es Cielo Abierto, padre, y cuál es el motivo de su visita en Punto por Punto? Bien, desde hace algunos años hubo un grupo católico, un grupo de cantantes que se reunieron para hacer alguna labor en favor de promover la oración, promover el encuentro con Dios. Este grupo se llama Emanuel. A partir de, ¿qué será?, de 10 años, 12 años a la fecha, el grupo Emanuel se ha encargado de llevar a cabo eventos masivos. 8, 10, 12 mil personas en diferentes partes de la República, y no solamente de la República, sino también de Latinoamérica. Sí. A partir de entonces, Cuernavaca se ha visto también involucrada en esta obra maravillosa. Y pues por tercer año consecutivo los vamos a tener aquí en Cuernavaca. Perfecto, pues es un concierto al que están ustedes convocando, invitando. Leemos aquí atrás en este back para el 3 de diciembre, este año ya de este sábado en 8 días. Así. En la tarde es un concierto de que son cantos desde luego religiosos. Sí, pero con un tinte completamente distinto a lo que pues muchas veces escuchamos en la iglesia, luego dicen son cantos quizá con mucha monotonía. En esta ocasión es completamente distinto. Son cantos muy juveniles, con toque muy fresco. Vienen con los intérpretes que vienen, pues le van imprimiendo un toque muy característico a ello, de ser cantos jóvenes, de alabanza, de animación, muy movidos algunos de ellos, sí. Y otros también que invitan a la reflexión. Claro, este concierto no solamente se ha enfocado para pues para feligreses, para creyentes en la Iglesia Católica, está abierto a todo el público. Así es. Estamos invitando a toda la población que tengan deseos de tener aquí en nuestro estado paz, que es lo que tanto necesitamos. Estamos convocando a través de este concierto. Este es el concierto. Sentido más importante, el sentido más profundo, me parece a mí, que de este concierto precisamente es que si es un concierto con música religiosa, con animada, como dice usted también, pero el sentido pues es buscar la reconciliación y la paz. Así es, en medio de nuestro estado, que pues todos los días vamos teniendo noticias tristes, noticias terribles, pues queremos darle una buena noticia a nuestro estado, y esto es precisamente convocarlos a esta jornada el próximo 3 de diciembre para juntos promover y dar un voto a favor de la paz, como decía, de la reconciliación y sobre todo del encuentro, ¿no? Que nos identifiquemos como personas que desean, que anhelan un estado más seguro, un lugar en donde la paz sea una realidad. Habrá quienes puedan cuestionar, padre, que si el orar, que si el acudir a un concierto de música de esta naturaleza puede regresarnos la tranquilidad y la seguridad a nuestro estado, a nuestro país. Habrá gente que lo cuestione, desde luego. ¿Usted qué opina? Sí, yo creo que se deben de dar la oportunidad de estar en el lugar, se deben de dar esa oportunidad de experimentar qué es lo que se vive en esos momentos, porque podríamos ahondar en muchas cosas, pero nada hay como mejor asistir, y cada persona pues va haciéndose su propio criterio, ¿no? Tener además un momento ahí de paz, de convivencia, además porque es una convivencia armónica. Es una convivencia pacífica. Así es. Y es una convivencia pues entre gente que busca el mismo objetivo, el mismo fin. Así es. Es por esa la razón de que los estamos pues convocando el próximo 3 de diciembre. Sí. O sea, como decía hace un momento, de mañana en 8, el próximo sábado. El concierto aquí, este concierto Cielo Abierto que se está llevando a cabo en varias ciudades del país, concluye aquí en Cuernavaca ese 3 de diciembre. No,
fíjese, en esta semana todavía están en Acapulco. Sí. La semana que viene estarán con nosotros en Cuernavaca, en el concierto Cuernavaca 2016. Okay. Para concluir el año lo van a cerrar en la República Dominicana. Ah, muy bien. Este concierto es a nivel Latinoamérica y Estados Unidos también. Han estado promoviendo en Argentina, en Asunción estuvieron el mes pasado, Paraguay, en Bolivia, en Perú, en Venezuela. Hoy están en Acapulco, la semana que viene están con nosotros. Y pues para concluir, en la República Dominicana vienen cantantes de todos los rincones de nuestra geografía latinoamericana. Viene el grupo Emanuel de la Ciudad de México. Viene Carlos y Carito, ellos son venezolanos, estarán también con nosotros adorando y alabando y orando por la paz. Viene también de Paraguay, viene Jorge Núñez, un cantor también, y Elizalde, déjeme recordar cómo se llama. Orlando Elizalde. De Coahuila. Este muchacho pertenecía a una banda de música normal, ¿no? de las que se escucha, pero quiso empezar a cantar hacia Dios, para Dios. Bien, pues este concierto, entonces, cielo abierto, el próximo 3 de diciembre, a partir de las 5 de la tarde, en el recinto ferial de Acapulco, aquí en Cuernavaca. ¿Cómo puede hacer las personas que estén interesadas en asistir? ¿Tienen que pagar un boleto? ¿Cómo pueden accesar? No, es completamente gratuito. Su boleto ya lo pagó nuestro Señor, su boleto ya está pagado, es completamente gratuito, los boletos están en los puntos de la catedral, por ejemplo, en las parroquias, y los que deseen también que no hayan obtenido su boleto, pueden llamar a los números 319-1113, parroquia de San José de Parres, o al 777-289-2373, para que ahí puedan pedir todos los boletos que quieran. Todos los boletos están a su disposición, son completamente gratuitos, ya se pagó por ustedes. Y desde luego también pueden accesar, veo aquí una página, www.cieloabierto.com.mx. Ahí también cualquier información respecto al programa, etcétera, seguramente que ahí tendrá más información que Cielo Abierto y todo este concierto. Sí, es la página oficial el sitio oficial de Cielo Abierto. Bien, bien, pues es un concierto por la paz, por la reconciliación. Pues como dice el padre, hay que darse un tiempo para poder asistir y vivir esta experiencia. El padre Ángel Neri, párroco de la iglesia de Parres, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes y no se olvide. Punto por punto.